Gloria a Dios. Hermanos, que al Señor les bendiga. Pueden tomar su lugar. Pues es un privilegio estar aquí, ¿verdad? En la casa del Señor. It's a privilege to be here. Le doy gracias a los pastores Armenta por la oportunidad. I thank pastors Armenta for the opportunity. La hermana Lulu mencionaba que gradué de Escuela de Ministerios en Visión. Y ellos fueron mis maestros. Sister Lulu mentioned that I graduated from the school and they were my teachers. Así que estoy un poquito nerviosa. So I'm a little nervous. Pero hermanos, estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, amén. But we are doing what the Lord has called us to do, amen. Y le quiero invitar que vaya conmigo. And I'm going to invite you tonight to go with me. A la palabra del Señor en Segunda de Timoteo. To the word of God in 2 Timothy. Dos. Necesito mis lentes, perdón. Chapter 2, I need my glasses, hold on. 2:15. 2:15. Y amén, si se puede poner de pie en reverencia stand, a la palabra del Señor. So we can read the scripture. Dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Be diligent to present yourself to God as one approved, a worker who doesn't need to be ashamed, correctly teaching the word of truth. Amén. Oramos, hermanos. Señor, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres el único merecedor de honra y gloria. Y Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, yo te pido que hables a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor, y que nuestros corazones estén receptivos, Señor, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Perdón, Ana, porque me voy. Apologizing. No, estoy acostumbrada a que alguien traduzca para mí, entonces. Translating for me. Espero hacerlo bien. I hope I do it right. Me too, sister. Pero bueno, hermanos, pues este pasaje que acabamos de leer. The scripture that we just read. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, al joven Timoteo, ¿verdad? Young Timothy. Y quería recalcarle la importancia de conocer la escritura, the importance of the scripture, de usarla correctamente, of using it correctly, de ser intencional en su servicio a Dios, to be intentional in his service to God, y de hacer lo correcto. And to do it right. Y como seguidores de Cristo, and as followers of Christ, este texto que leímos, this passage that we just read, nos atañe directamente. It affects us directly. Porque hermanos, vivimos tiempos peligrosos. Because we live in dangerous times. La verdad ya no se habla. The truth isn't even spoken now. Y la mayoría de las personas jóvenes, and the majority of young people, están confundidos. Are confused. No saben quiénes son. They don't know who they are. Entonces, nos toca a nosotros. So it's our job. Hablar la verdad. Speaking the truth. Amén. Cuando escuchamos la palabra aprobado, when we hear the word approved, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? What's the first thing that comes to our mind? Que pasamos un examen, tal vez, ¿verdad? That we pass an exam. Los que están en la escuela. Those of you who are in school. Hay requerimientos para pasar al siguiente grado. There's requirements to pass on to the next grade. Tal vez a otra escuela. Perhaps to another school. Un nivel más alto. A higher level. Y si lo relacionamos con el trabajo. And if we relate it to work. Puede ser que usted esté buscando un ascenso. It could be that you're looking for something. Y de igual manera necesita tener cualidades específicas. And in the same way, you need to have specific qualities para que pueda ser aceptado
en un puesto determinado. So that you could be accepted in a certain position at work. Y yo le puse a este mensaje, I labeled this message, ¿cómo ser un obrero aprobado? How to be an approved worker. Y le voy a dar algunos puntos de lo que podemos hacer para ser un obrero aprobado. To be an approved worker. La primera cosa, the first thing, un obrero aprobado, an approved worker, cumple con sus deberes y obligaciones. Fulfills their obligations and duties. Todos conocemos la Gran Comisión, ¿verdad? We all know about the Great Commission. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Go into all the world and speak the gospel. Eso es un mandamiento para nosotros. That is a commandment to us. No es una opción. It's not an option. Y aunque no todos somos llamados a ser predicadores o evangelistas, although not all of us have been called to be preachers or evangelists, todos somos llamados, we're all called, a compartir las buenas noticias de salvación, to share the good news of salvation. Amen. Ya necesito mis lentes. I need my glasses now. Llegué a esa edad en la que sin lentes ya no puedo leer. I've reached that age that I need my glasses to read. Ay, ay, ay. Bueno, Primera de Pedro 2:9. First Peter 2:9. Nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. It says, but you are chosen. Amen. Race, a royal priesthood, a holy Entonces, nation. No es una opción. It's not an option. Tenemos que compartir las buenas noticias. We have to share the good news. Y debemos de tenerlo como un privilegio. And we must see it as a privilege. Estaba hablando con uno de mis hijos. I was talking with one of my sons. Sobre cómo estos movimientos que son en contra de la palabra de Dios, about how these movements that are against the word of God, han tomado tanta importancia en nuestra sociedad, have taken such an importance in our society. Y yo le decía, pero nosotros también debemos de hacer algo. And I said, but we also nosotros, have to do something. Como iglesia, también debemos salir y hacer un parade y decir, Cristo es la respuesta, Cristo salva. As a church, we need to El orgullo no es bueno. Dios aborrece el orgullo. God despises pride. Lo que nosotros tenemos, what we have, ese mensaje que cambia las vidas, is a message that changes lives, y que se nos dio para compartir con los demás, and was given to us to share with others. Debemos de hacer nuestra parte, we need to do our y compartirlo. Part and share it. Amén. Si las cosas en nuestra sociedad ahora mismo, if things in our society now, están de la manera que están, are in the way that they are, es porque nosotros como iglesia, it's because we as a church, no hemos hecho nuestro trabajo. We haven't done our job. Amen. Y debemos de ser obedientes. And we need to be obedient. Para ser un obrero aprobado debemos de ser obedientes. To be an approved worker, we need to be cumplir obedient. Con nuestras obligaciones. Fulfill our obligations. Leía en el diccionario, I read in the dictionary, la definición de aprobado. The definition of approved. Y sabe que ni siquiera es algo tan complicado. And you know, it's not complicated. Dice que es cumplir, it says fulfill, con los requerimientos with the mínimos. Fulfill with the minimum requirements is the definition. Entonces, hacer lo que se nos manda hacer solamente. Only to do what we have to do. Con eso, ya hicimos nuestra parte. With that, we already did our part. Amén. El siguiente punto es, the next point here, un obrero aprobado, an approved worker, ama a Dios, loves God, y a su prójimo, and their neighbor. En Mateo 22, los fariseos le preguntaron a Jesús, in Matthew 22, the Pharisees asked Jesus, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? What's the greatest commandment? Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. And he told them, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your y mind. Y el segundo mandamiento es semejante a este. And the second commandment is like it. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor as yourself. Y amar a Dios es fácil, hermanos, amén. Loving God is easy, amen. Cuando
hemos recibido el perdón, hemos sido redimidos. When we've been redeemed and we've received forgiveness from God. Hay gratitud en nuestro corazón. There's gratitude in our heart. Y es fácil amar a Dios. And it's easy to love God. Pero cuando se trata de amar a nuestro prójimo, but when it comes to loving our neighbor, ahí hay problema, ¿verdad? Now there's a problem. Y antes de conocer a Cristo, and before knowing Christ, solíamos pensar, si esta persona no me quiere, pues yo tampoco. We would easily think, if this person doesn't love me, well, neither do I. No quiere hablarme, yo tampoco. If they don't want to talk to me, then fine. Y tratábamos tal vez de evitar a las personas. Sometimes we avoided people. O, por el contrario, pensábamos, me hizo algo, me las paga. Or they did something to me, they're going to pay for that. Pero como discípulos de Cristo, no podemos hacer eso. As a disciple of Christ, we can't do that. Hace poco tuvimos la escuela de el campamento de verano en nuestra iglesia. Not long ago, we had VBS in our church. Y regularmente yo me encargo de la alabanza. I'm usually in charge of praise and worship. Y uno de los días estábamos hablando este tema. And one of those days we were talking about this topic. Y la ilustración que les puse a los niños era la Estación Espacial Internacional. ¿Saben lo que es eso? The International Space Station. Okay, en ese lugar, in that place, hay científicos y astronautas de muchos países. There are scientists and astronauts from many different countries. Tratando de buscar soluciones para nuestro planeta. They're trying to find solutions for our planet. Ellos, si se molestan uno con el otro, if they bother one another, no pueden pensar, ya me voy. They can't think, well, I'm just ahí gonna se leave. Quedan. No los voy a estar aguantando. I'm not gonna put up with this. ¿Por qué? Why? Porque están en el espacio. Because they're in space. No pueden darse el lujo de decir, ya me voy, ya me quiero ir. They can't just say, I'm just gonna leave now. Tienen que buscar maneras, they have to find ways, de llevarse bien, to get along. Nosotros como cristianos, we as Christians, tenemos que hacer lo mismo. We have to do the same. Tratar de encontrar maneras de llevarnos bien con los demás. Try to find ways to get along with others. Y tal vez usted está pensando, hermana, usted no sabe lo que me hicieron. Maybe you're thinking, sister, you don't know what they did to me. Me traicionaron. They betrayed me. Tomaron ventaja de mí. They took advantage of me. Me lastimaron. They hurt me. Tal vez hasta puede decir, me robaron. ¿Cómo voy a perdonar eso? Or you can even say, they stole from me. How can I forgive that? Pero acabamos de leer, le acabo de decir, ¿verdad? Lo que dice el primer mandamiento y el segundo mandamiento. But we just mentioned what are the first and the second greatest commandments. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. And the second is, love your neighbor as yourself. Entonces, no tenemos opción. We don't have a choice. Como los que están en la Estación Espacial Internacional, just those that are in that space station, necesitamos buscar maneras, we have to find ways, de convivir en paz, to get along with others in peace, con otros. Y como hermanos en Cristo, debemos de hacer lo mismo. And as brothers and sisters in Christ, we must do the same. Nuestros hermanos, our brothers, también son nuestro prójimo. Are also our neighbors. Porque muchas veces en la iglesia pasan cosas many times in church, things happen que no le agradan a Dios. That don't please God. Él nos ha pedido que nos amemos unos a otros. He's asked us to love each other. Jesús les dijo a sus discípulos, Jesus told his disciples, en esto conocerán todos, in this they will all know, que son mis discípulos, that you're my disciples, si tuvieres amor los unos con los otros, with loving each other. Es un testimonio para los de afuera, it's a testimony to others, de que nosotros somos discípulos de Cristo, that we are disciples, de que hemos of Christ, sido cambiados, we've been changed, que no somos como los que no lo conocen, we're not like those that don't know Christ. Entonces no hay opción, hermanos. So there's no option. Amen. Perdonar puede ser difícil. Forgiving can be very difficult. Especialmente cuando nos han hecho daño. Especially when they've hurt us. Pero si nosotros vamos a la presencia de Dios, but if we go to God's presence,
Con él sí es posible. With him it is possible. En Oseas 6:6 y luego en Mateo 9:13 se repite esta sentencia: misericordia quiero, no sacrificio. I want mercy, not sacrifice. Porque de nada sirve si decimos que amamos a Dios, it's good for nothing if we say that we love God, pero no amamos a nuestro prójimo, but we don't love our neighbors, a nuestro vecino, our actual neighbor, nuestro compañero de trabajo, our coworkers, o nuestro jefe tal vez, even our boss, y nuestros hermanos en Cristo. And our brothers and sisters in Christ. Debemos de recordar, we must remember, cuánto Jesús nos ha amado y cuánto nos ha perdonado. How much Jesus has loved us, and how much he's forgiven us. Y así vamos a ser capaces, and that's how we're going to be capable, de perdonar a los demás, to forgive others, de mostrarles la misericordia, to show them the mercy, que Dios nos ha mostrado, that God has shown, aunque us, no merecíamos nada, even though we don't deserve it. Amén. Un obrero aprobado también es, no sé si ya me perdí. Okay. Es que okay. Un obrero aprobado es obediente y sumiso. An approved worker is obedient and submissive. Hace lo que debe hacer. They do what they have to do. No lo que quiere hacer. What they don't, not just what they want to do. No sé si alguna vez ha experimentado. I don't know if you've gone through this. Que da una orden. You give an order. Y no se obedece. And it's not obeyed. Los que somos padres. Those that are parents. Tenemos experiencia en eso. We have experience in that. Los líderes. Leaders, los pastores también. Pastors. Y cuando una persona tiene otros bajo autoridad, when también person, lo sabe. When, even a person who has subordinates under them, they understand this. No se siente bien cuando las órdenes no se obedecen. It doesn't feel good when those orders aren't obeyed. Muchas veces podemos sentir frustración. Maybe we can feel frustration. Y enojo. Or anger. Y hasta podemos pensar, tan sencillo que era que hicieras lo que te pedí. And we can even say, it was so simple, the order that I gave you. Imagínese lo que piensa Dios de nosotros. Imagine what God thinks of us. Cuando no lo obedecemos. When we don't obey him. Primera de Samuel nos habla de el rey Saúl. First Samuel tells us about King Saul. Cuando tenía que hacer algo y desobedeció. When he had to do something and he disobeyed. Pero hizo otra cosa pensando, ay, es que esto está bien. And he did something else thinking, well, this voy is fine. Voy a ofrecer un sacrificio para Dios. I'm going to offer sacrifice. Esto está bien. This is fine. Pero no hizo lo que se le había mandado. But he didn't do what he was told to do. Y debido a que fue desobediente, and because of his disobedience, Dios lo desechó como rey. God dethroned him. Muchas veces, cuando alguien desobedece lo que nosotros pedimos, many times when somebody disobeys what we ask them to do, nos duele. It hurts. Porque siempre va a haber consecuencias. Because there's going to be consequences. Y si nosotros tenemos que poner orden, if we have to place order or put order, eso nos duele. That hurts us. Así le duele a Dios su corazón. Just as it hurts God's heart as cuando well. Nosotros desobedecemos, when we disobey, y él tiene que disciplinarnos. He has to discipline. Yo sé que los que somos padres lo entendemos. I know those that are parents understand. Porque yo creo que nadie aquí puede decir, a mí me gusta castigar a mi hijo. Because I don't think a parent here can say, I love to punish my child. Me gusta disciplinarlo mucho. I love to discipline him a lot. Me gusta cuando llora. I like it when he cries. No nos gusta. We don't like it. Porque los amamos, ¿verdad? Because we love them. Imagínese Dios. Imagine God. Cuando nos pide algo. When he asks us something. Y somos desobedientes. And we're disobedient. Y no solo es desobediencia de no hacer lo que teníamos que hacer. Not just disobedience of not doing what we're supposed to do. Pero muchas veces la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. But even the Bible says that those that know what they should do and they don't do it, that is sin. Entonces debemos de ser obedientes. So we need to be obedient. Primeramente a Dios. Firstly to God. Pero también debemos ser obedientes
But we must also be submissive and obedient a nuestros pastores. To our pastors. Quiero leer Hebreos 13:17. I want to read in Hebrews. Y dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. It says, obey your leaders and submit to them, since they keep watch over your souls as those who will give an account, so that they can do this with joy and not with grief, so that would be unprofitable for you. Entonces, obedecer a nuestros pastores es beneficioso para nosotros. So obeying our pastors is beneficial to us. Ellos toman nuestras cargas. They take our heavy loads. Y muchas veces somos ingratos. And sometimes we're ungrateful. Y no me puse de acuerdo con los pastores para decirles esto, hermanos. I didn't agree anything with the pastors to say this today. Debemos de someternos, ¿verdad? We need to submit. Pero también un obrero aprobado se somete por amor. But an approved worker submits by love. Los hijos se someten a los padres. Kids submit to their parents. No al revés. Not the other way around. Porque muchas veces, because many times, pasa al revés. The other way around. Las esposas a los esposos. Wives to their husbands. Y los hermanos casados dicen, amén. And the brothers say, amen. Pero hermanos, brothers, también los esposos a las esposas. Also the husbands to their wives. Amén, hermanas. Amen, sisters. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ephesians says, submit y eso to aplica one another. Para los hermanos y para las hermanas. That applies to brothers para and sisters. Los hijos. Para cada uno de nosotros, amén. Children, to each one of us. Debemos de vivir en sumisión. We must live in submission. No hacerlo porque me dijeron, pues ya qué. Not doing it, well, I gotta do it, well, I guess whatever. Pero decir sí. But say yes. Por amor a Dios lo hago. Out of love for God, por I'm amor do this. A mis hermanos lo hago. Out of love for my brothers and sisters, I'm gonna do this. Amén. Y es difícil someternos, ¿verdad? And it's very difficult to submit. Solamente nos gusta que la gente se someta a nosotros. We like it when people submit to us. Pero, but no, al revés. Not the other way around. Bueno, hermanos, un obrero aprobado madura. An approved worker matures. Cuando un bebé nace, when a baby is born, necesita cuidados especiales. It needs special care. Comida especial. Special food. Necesita ayuda. They need help. No puede valerse por sí mismo. It can't defend itself. Poco a poco se le va dando primero alimento líquido. First liquid nutrition. Después alimento sólido. Then solid nutrition. Ese bebé comienza a hacerse fuerte. That baby becomes stronger. Y a crecer. And grows. Y con el tiempo, and with time, ya no necesita ayuda de los papás. It doesn't need help from puede comer por sí mismo. They can eat on their own. Puede ir solito al baño. They can go to the bathroom by cambiarse, themselves, bañarse. Change themselves, bathe themselves. Se vuelve independiente. It becomes independent. Y se vuelve útil. And useful. Y en nuestra vida espiritual, and in our spiritual life, nosotros no podemos quedarnos we can't stay. Como cuando recién aceptamos a Cristo. As if we just accepted Christ. Necesita haber crecimiento, there needs to be growth, madurez, maturity, en nuestra vida espiritual también. In our spiritual life as well. Cuando llegamos a los pies de Cristo. When we first came to Christ, siempre hay personas que nos ayudan, ¿verdad? There's always people that help nuestros us, líderes right? espirituales our spiritual leaders, se preocupan por darnos el alimento que necesitamos. They worry about giving us the nutrition that we need. Pero con el tiempo, but with time, nosotros debemos de buscar nuestro propio alimento. We must seek our own nutrition. Nuestro crecimiento espiritual. Our spiritual growth es responsabilidad personal. Is a personal responsibility. No por jóvenes, or our leaders at church, debemos de procurar we must always work towards que haya madurez en nuestra vida espiritual. Maturity in our own spiritual life. Amén. Así nos vamos a volver
independientes, that's how we're going to become independent, y útiles para el reino de Dios, and useful in the kingdom of God. Amen. Primera de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Says, like newborn infants, desire the pure milk of the word, so that you may grow up into your salvation. Y cuando nos habla de que deseemos esa leche espiritual, and when it says about the spiritual se refiere milk, it refers to a la palabra de Dios, the word of God, que es el alimento para nuestra alma, that is the nutrition to our soul, para nuestro espíritu, for our spirit, para que pueda haber ese crecimiento, so that growth can be there. Necesitamos comer el alimento que necesitamos, amén. We need to eat the food that we need. El siguiente punto, the next point, es un obrero aprobado, an approved worker, estudia, studies, lee, reads. Y les quiero enseñar algo. I want to show you all something. ¿Saben qué es esto? Do you know what this is? Es un manual, un instructivo, ¿verdad? It's an instruction manual. Lo podemos encontrar en muchas cosas que compramos. We can find this in many things that we buy. Especialmente los electrodomésticos, los aparatos eléctricos. Especially electronic devices. Y tienen un propósito. And they have a purpose. Pero la mayoría de las personas, but the majority of people, no los lee. They don't read it. Lo agarran y lo echan a la basura. They get it and they throw it in the trash. Y mis hijos se burlan de mí. My kids make fun of me. Porque yo soy de las personas raras que sí lo lee. I'm the weird person, odd person out that does read it. Y me dicen, pero mom, no necesitas leer eso. And they say, mom, you don't have to read that. Pero yo les digo, con un propósito lo hicieron. But I tell them they did this with a purpose. Y es para darnos instrucciones. And it's to give us instructions. Útiles. Useful. Y nos pueden evitar hacernos daño muchas veces. And it will help us avoid us causing damage. Y resolver problemas. And it helps us resolve problems. Y hay cosas que no podemos saber. There's things that we may not know. Si no leemos el instructivo. Unless we read it. Voy a hacer un comercial. I'm going to do a commercial. A mí me gusta el teléfono con esos que empiezan con Sam y termina con Sung. I like the phones that start with me Sam. Me gusta ese sistema. I love that system. Mucha gente no sabe. A lot of people don't know. Que con ese sistema en esos teléfonos, that in that system on those phones, usted puede programar mensajes de texto, you can program text messages, hasta por un año, up to a year. Pero mucha gente no sabe. But a lot of people don't know. Nunca leyeron el instructivo. They never read the instruction manual. Y yo tenía un teléfono de esos de la manzanita. And I had one of those Apple phones. Y me regresé porque extrañaba eso. And I went back to the Samsung because that's what I missed. Entonces, el instructivo es útil. The instruction manual is very useful. Pero ¿sabe qué? Como cristianos, but you know what? As Christians, este es el mejor manual. This is the best manual. El creador lo dejó. The creator left it. Y aquí nos dice lo que necesitamos saber. For us, so that we know exactly what lo we need to know. Lo que necesitamos conocer de él. What we need to know about him. Pero también, but also, nos da dirección. It gives us direction. Nos evita problemas. It helps us avoid problems. Si obedecemos el manual. If we obey the manual. Si seguimos las instrucciones. If we follow the instructions. La recompensa es muy buena. The reward is really great. Amén. Le voy a leer 2 de Timoteo 3:16. I'm going to go to 2 Timothy. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. It says all scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness.
Y aquí lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. And in the New Translation that I have here, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Entonces, este instructivo, this instruction manual, no podemos darnos el lujo, we can't have the luxury, de ignorarlo, of ignoring it, y tenerlo ahí en el rincón, and have it there in the corner, que se le acumule polvo, that dust is, you know, building up on it, porque lo necesitamos. Because we need it. Decimos que es nuestra norma de fe y conducta. We say that it's the norm of our faith and our conduct. Pero ¿cómo vamos a saber de qué manera conducirnos en nuestra vida? But how are we supposed to know how to conduct ourselves in our lives? Si no leemos este libro. If we don't read it. Si no nos tomamos el tiempo. If we don't take time. De estudiarlo. To study it. Y nuestro pastor nos enseña. Our pastor teaches us. Con respecto a la Biblia. In regards to the Bible. Que debemos de, déjeme lo leo. Porque that se we me need to. Que debemos de, se me perdió. I lost it. Aquí está. Debemos leerla. We must read it. Estudiarla. Study it. Meditarla. Meditate. Investigarla. Investigate it. Y vivirla. And live it. Amén. Porque de nada nos sirve. Because it's not good for anything. Si la conocemos. If we know it. Pero no la aplicamos. But we don't apply it. Amén. Entonces, este es el instructivo. This is the instruction manual. Que debemos seguir para llegar a buen camino, so para llegar a la meta. So we can reach our goal. Lo necesitamos. We need it. Amén. También, un obrero aprobado se prepara. An approved worker prepares themselves. Tal vez usted ha pensado en estudiar más a fondo la palabra de Dios. Perhaps you've thought about preparing yourself and learning more about the Word of God. Sé que ustedes llevan ese curso de la Biblia Berea, ¿verdad? I know that you all have Berea here. Muy bien. Very good. Qué bueno que sus pastores se preocupan, ¿verdad? It's por prepararlos. Good that your pastors worry about preparing you. Porque Jesús nos llamó a ser discípulos. Because Jesus called us to be disciples. A ser discípulos. To make disciples. Y para eso necesitamos prepararnos. And we need to prepare ourselves. Tal vez usted piense, pero pues yo no tengo un llamado especial. Perhaps you think, well, I don't have a special calling in my life. No voy a ser predicador. I'm not going to be a preacher. Evangelista. Evangelist. Misionero. Missionary. Ni siquiera maestro. Or even teacher. Pero déjeme le cuento un poquito de mi experiencia. Well, let me tell you a little bit about my experience. Aproximadamente un año después de que acepté a Cristo, after I accepted Christ, comencé a dar clases de escuela dominical. I started giving Sunday school a los niños y también a los adolescentes. To the kids and to the young adults. Y yo sentía ese deseo de prepararme más. I felt a desire to prepare myself more. Porque sé que es muy importante enseñar a los niños la palabra de Dios. The word of God. Y yo quería hacerlo correctamente. And I wanted to do it correctly. Recuerdo que en los momentos más difíciles de mi vida, and I remember that in the most difficult times of my life, cuando todavía no me rendía a los pies de Cristo, when I still hadn't surrendered to the feet of Christ, venía a mi mente mi maestra de escuela dominical. My Sunday school teacher would come to my mind. Y era una viejecita. It was an elderly woman. Y en una de las clases ella nos dijo, and in one of the classes she told us, Dios escucha tu oración. God hears your prayers. Y eso se quedó en mi mente y en mi corazón. That always stayed in my mind and in my heart. Que ya siendo adulta, now being an adult,
Y pasando por un momento crítico en mi vida, and going through a critical time in my life, yo podía recordar las palabras de ella. I could remember her words. Y lloraba a Dios, le pedía a Dios ayuda. And I would cry to God and I would ask porque him for recordaba help. Lo que mi maestra de escuela dominical because I remembered what my Sunday school teacher me había dicho más de 20 años atrás. Had told me more than 20 years ago. Entonces, yo pensé, yo quiero también ser una persona que impacta la vida de los niños. So I thought I also want to be a person that is going to impact the lives of children. Quiero ser útil para Dios. I want to be useful to God. Pero pasó algunos años. A few years passed. Hasta que finalmente. Until finally. Me inscribí en el Instituto Bíblico. I signed up for the Bible school. En visión. In vision. Y todavía no he sentido el llamado de ser predicadora. And I still haven't felt the need or calling to be a preacher. Pero but estoy dispuesta. I'm willing. Para lo que el Señor me llame a hacer. To do what God calls me to do. Ahora mismo soy maestra asistente en el Instituto Bíblico. Right now I'm an assistant in the Biblical Institute. Y yo no sé por qué. And I don't know why. Me hicieron la invitación. They invited me to do that. Y acepté porque quiero servir al Señor. And I accepted because I want to serve God. Y tal vez usted pueda pensar. And you may think. Pues yo solamente soy un cristiano que asiste a los cultos. Well, I'm just a Christian who goes to church. No pienso en salir y hacer cosas grandes. I don't think about going out. No he sentido and doing ese llamado. I haven't felt that calling. Pero déjeme le digo. Let me tell you. Si usted es padre o madre, if you're a mom or your dad, si es abuelo o abuela, a grandfather or grandmother, tiene personas bajo autoridad, you have people under you, personas en las que puede ejercer influencia, people that you can influence, su familia, your family, sus vecinos, your neighbors, y necesitamos estar preparados. We need to be prepared. Amén. En el último año. In the last year, un año antes de que graduara del instituto, or a year before I graduated from the institute, mi madre pasó a la presencia del Señor. My mother passed away. Y ella le servía a Cristo desde antes de que yo naciera. And she served Christ. No le voy a decir cuántos años tengo. I was born. I'm not going to tell you how old I am. Pero ella dejó huella en su familia. But she left a footprint in her family. A todos mis sobrinos, to all of my nephews, y sus nietos y sus bisnietos, and her grandchildren los que and grandchildren, los que ella alcanzó a conocer, those that she got to know, siempre que estaban con ella, every time they were with her, les enseñaba un texto de la Biblia. She would teach them a scripture verse. Entonces, cuando mi mamá partió a la presencia del Señor, so when she passed away to the Lord's presence, a pesar del dolor, mis hijos y yo hablamos. Even through the pain, my kids and I spoke and talked. Y nos consolamos pensando. And we consoled each other saying. Ella hizo lo que tenía que hacer. She did what she had to do. Cumplió su trabajo. She fulfilled her work. Porque nos enseñó a buscar a Dios, amar a Dios. Because she taught us how to seek God and love God. A ser fieles. Be faithful. A pesar de las circunstancias. Regardless of the circumstances. Yo quisiera un día. I want to someday. Si Dios me deja tener nietos, if God allows me to have grandchildren, que piensen la mitad de bien de lo que los nietos de mi mamá piensan de ella. To think even half of me of what my children think of my mother. Porque ella se esforzó en servir a Dios. Because she worked hard to serve God. En enseñarnos la palabra del Señor. In teaching us the word of God. Y hablábamos de Timoteo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo le escribe esta carta. And we saw that, you know, Apostle Paul wrote to Timothy. Y el apóstol Pablo también le dice que viene a mi memoria la fe no fingida. And Paul tells him, que antes habitó en tu madre y en tu abuela. That was in your mom and your grandmother. Entonces, si ustedes padre, madre, abuelo, abuela. So if you're a parent or a grandparent, tiene un trabajo que hacer. You have a job to do. Enseñar a sus hijos. Teach your children. Enseñar a sus nietos. Teach your grandchildren.
para que no se aparten de Dios. So that they don't part ways from God. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Because we're living in difficult times. A lo malo se le llama bueno. What good is being called bad? Y necesitamos estar preparados. And we need to be prepared. Para defender nuestra fe. To defend our faith. Para decir la verdad. To say the truth. Aunque muchas veces nos va a costar. Even though many times it's going to cost us. Va a haber consecuencias. There will be consequences. Pero el Señor está con nosotros, hermanos. But the Lord is with us. Amén. Ya voy a terminar y quiero decirle que yo todavía pienso seguirme preparando. And I'm still thinking about continuing my preparation. Porque no sé qué el Señor me va a pedir hacer en un futuro. Because I don't know what the Lord is going to ask me to do in the future. Pero quiero estar lista. But I want to be ready. Eso es lo que nos toca. Y el Señor no descarta a nadie. God doesn't discard anybody. Todos somos útiles en sus manos. We're all useful in his hands. Él solamente quiere corazones dispuestos. He just wants willing hearts. Y cuando Él llama, when he calls, Él respalda. He backs it up. Amén. Dios busca corazones dispuestos. God is seeking willing hearts. Las limitaciones las ponemos nosotros. Limitations, we place those on ourselves. Amén. Y yo le quiero preguntar si hay alguien. I want to ask if there's somebody aquí que aún no le ha entregado su vida a Cristo. Who has not given their life to Christ. Y déjame le digo por qué. Let hago la pregunta. Cuando yo estaba lista para aceptar a Cristo. When I was ready to accept Christ. Fui a un servicio. I went to a service. Y pensé. And I thought. En cuanto el predicador haga el llamado para aceptar a Cristo. Once the preacher. Voy a correr al altar. Once the preacher extends the invitation for salvation, I'm going to run to the altar. ¿Y qué cree que pasó? And guess what happened? Nunca hicieron el llamado. He never made the invitation. Por eso siempre me gusta preguntar si alguien quiere aceptar a Cristo. Is there anybody here who wants to accept Christ? Because sometimes ya estamos listos. We're ready. Y puede darse el caso como yo. And it can be like in my case. Que no se haga el llamado al altar. That the invitation isn't extended. ¿Todos son de casa? ¿Todos son? Is everybody from here? Amén. Bueno, entonces, hermanos, les invito a que oremos. Si usted quiere pasar al altar, puede hacerlo. If you want to come to the altar, you may do so. Tal vez necesitamos pedirle perdón al Señor. Maybe we need to ask God for forgiveness. Porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Because we haven't done what we're supposed to do. Mi deseo. My desire es un día poder presentarme someday present myself delante del Señor to the Lord. Y escuchar que me diga bien, buen siervo y fiel. And hear him say, well done, good and faithful servant. Sobre poco fuiste fiel. Over the little you were faithful. Sobre mucho te pondré. Over much I will place. Entra en el gozo de tu Señor. And enter into the kingdom. Y yo creo que ese es el deseo de la mayoría de nosotros, amén. And I think that's most of our, or the majority of people's desire here. Queremos ser obreros aprobados. We want to be approved workers. Necesitamos hacer nuestra parte. We need to do our part. Puede ponerse de pie y vamos a orar, hermanos. Amén. You may stand. We're going to go ahead and pray.